¿Solo Mario Bros? ¡Qué feo! Tengan mucho cuidado con las coladeras abiertas. Pero a ver, pon mucha atención. Si usted tiene la desgracia de caerse en una coladera, le tenemos aquí en este programa 5 consejos. 3 consejos, es más rápido, para sobrevivir en las alcantarillas. Mire. Para empezar, busca 4 tortugas y entrénalas para robar coches. Si las tortugas niñas sobrevivieron, que tus tortugas chacas te mantengan. ¡Correcto! Además, no busques comida por tu cuenta. Si ves algún otro animal que sobreviva, róbaselo. Y recuerda, si parece chocolate, seguro no es. Y si te sientes solo y encuentras una zona llena de ratas, ¡felicidades! ¡Saliste en los baños de San Lázaro! ¡Correcto! Saludos, diputados. Buenas noches, México. Estaca, ¿cómo estás? Buenas. Bien. Xochitl Gálvez es una ignorante. ¿Perdón? No, perdón. ¿Cómo se le dice a alguien que ignoró a un verdadero simpatizante suyo? No lo sé, porque yo soy un ígnaro, ignorante. Pero vea qué gacha la Xochitl, mire. ¿Qué le respondería Xochitl, a las críticas de... Mira el de azul. Si me quisiera más regalar. A ver. ¿La quieres salvar? ¡No lo ignores, Xochitl! ¿Cómo? A ver, Xochitl, estás viendo que no es un acarreado, no trae torta ni frutzi, y lo dejas en visto, así como, no lo hagas. Pero no fuera Santa Fe Clan, porque hasta le dices que tú lo conoces. Esto se llama karma, Xochitl. Ay, bueno, a lo mejor Xochitl tiene visión así en blanco y negro como de perro y lo ignoró porque dijo, ay, qué güey tan gris, y no lo volvió a ver, ¿no? En una de esas. Pobre señor, trae hasta su camiseta, quería pan y no le dan. O en una de esas quería queso y tampoco le van a dar un hueso, no sé, lo ignoraron olímpicamente, qué feo. Bueno, al menos Xochitl sí es sincera y está ignorando a sus votantes desde ahorita y no se espera hasta haber ganado la elección. Eso es cierto. Eso es innovador. Pero bueno, ¡milagro! Se apareció en el pan y no estoy hablando de Jesucristo, sino de alguien en quien nadie estaba pensando. ¿Quién? Un precandidato de Nuevo León para alcalde a San Pedro Garza García. Mira nomás a este güey que se anda apareciendo en los lugares más extraños, miren. No, es neta. Ahí está, en el pan. En el café. ¿Se le apareció en el café a la señorita? ¿Qué es eso? ¡Wow! No se ría, ¿eh? Yo fui al baño hoy en la mañana y vi la cara de este güey flotando en mi taza. ¡No! ¿Sabes qué? Yo estaba desayunando y se me apareció en los huevos. O sea, así. Sí. Horrible. Ahora, está bien, digo, que sean católicos, pero me parece muy mal que el PAN le esté copiando su estrategia de campaña a la Virgen. O sea, correcto. Aparecerse en lugares tiene registro. Sí, invéntate otra. Bueno, no nos sorprende que el PAN que vimos esté bastante quemado, ¿no? Exacto. Ahora, a este señor ya le dicen Wendy Guevara, ¿sabes? ¿Por qué? Se te aparece hasta en la sopa, ¿no viste? O sea, en todos lados está, ya. Además, ¿cómo en una hamburguesa? Eso es muy fifí, señor. Los tiempos no están para eso. Aparezcas en un queso de puerco, como político, en una guajolota, en el tamal. Correcto. De mi prima, donde usted quiera. ¡Yo lo vi! Pero, ¿tú lo viste? Y si es chichoncho, ¿verdad? Tres. Sí, 2, 3. Bueno, Gloria Trevi le escupe a sus fans. ¿Eh? Sí, la pregunta es, ¿lo hace por grosera o lo hace para evitar que sus fans se deshidraten? Usted decida. Gloria escupe a sus fans siendo doctor, psiquiatra. ¡Vámonos! ¡Ah, de plano! ¡De plano! Okay. Doctor, psiquiatra, usted es un fraude. No le curó nada. Oye, pero, a ver, Gloria, no escupas agua. O sea, escupe, no sé, la verdad de todo lo que se anda diciendo por ahí, escupe eso. A ver. Sí. Escúpelo. No llega. Estoy en otro lugar. A ver, escúpele acá. A ver, hazlo otra vez.
¿Qué? No, ya. Lo que sí me quedó claro de viendo este video es que Gloria no es de las que tragan. Entonces. No, pues no vieron que lo escupe. Escupe. Bueno, y ahora, ¿sabes qué? Ya entendí por qué el COVID está repuntando tanto. No escupas a la gente, Gloria. Por culpa de Gloria Trevi. Ahora, no entiendo para qué pagar la primera fila si lo que quieres es que te traten como en el Estadio Azteca. Sale más barato. Ahora, yo pensé que eso de maltratar a los fans nada más lo hacía Alex Intec con su música. Y si usted está pensando, qué horror, ¿por qué le escupe a sus fans? Nadie disfruta eso. Bueno, pues usted, al igual que yo, se equivoca. Mira, la escupidota. Así es, ese soy yo siendo escupido por Gloria Trevi. Yo ya gané en esta vida. ¿Y tú, maldito miserable, qué se siente estar allá abajo? Ok. Bueno, a ver. Yo sé que les parece raro, pero la dignidad es algo que cada persona entiende de manera distinta. O sea, ya lo vieron, él está feliz. Sí. Es que ¿quién no agradece de pronto la escupidita de cortesía? Eso sí. No me dejarán mentir. Si agradeces porque te escupan, entonces de verdad eres un escúpido, hermano. O sea, la verdad, ¡escúpido! Chino, ¿no te gustó ese? Sí le gustó. ¿Cómo puede ser? Sí le gustó. Y también le gusta este. No, ya. Yo medio lo entiendo. A mí, la verdad, a veces sí me gustaría que mi mamá me hubiera escupido. ¿Eh? Porque entonces no tendría que pagarle al SAT hoy en día. No seas así, güey, de plano. O sea, bueno, es normal esto que acaban de ver, lo que hizo Eduardo no, pero lo que vieron en el video sí. Es normal, porque hay fans que se alegran si les escupes y otros si les das cualquier pedazo de excremento. Como los fans de Alex Intec cuando les das sus canciones. ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Ya, sí, pobre sí, Alex! Sí, sí. Mejor vamos a los espectáculos con Gabriela Graf. Descubrió que no es monedita de oro. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a Billie Eilish para que la tratara como una de esas monedas de 50 centavos que todos perdemos? Vean. ¿La ignoró? No le cae bien. ¡Vilmente! Es del pan también. ¡Vilmente! ¿Sabes qué? Es del pan. Así igualito como le hizo a Dua Lipa a Billie Eilish, así igualito le hizo Morena a Marcelo Ebrard. Así igualito, Oye, Billy, cálmate, ¿no? Ni que fuera Lupillo pegándose a la carrera de Belinda. ¡Exacto! Bueno, es que también, o sea, se le acercó así como Balú queriéndose rascar la espalda en un árbol, ¿no? Estaba bailando. Eso sí me dio risa. Sí, ¿verdad? Espérate, qué feo. Qué feo. Qué feo porque Dua Lipa, a diferencia de Jaime Maussan, no está acostumbrada a que la ignoren y la tiren a pedazos. Que no le hagan caso. Bueno, es súper normal que Billie Eilish te ignore, ¿no? Claro. A mí siempre me ignora por Instagram, por Facebook, por Twitter, por TikTok. Exacto. En todos lados me hace lo mismo. Ay. Y estas dos mujeres van a estar con nosotros en Imagen, porque somos el único canal de tele abierta que tendrá los Grammy Awards. Así es, este 4 de febrero a las 6 de la tarde tendremos aquí en Imagen la transmisión completa de los Grammy Awards, desde la alfombra roja hasta la ceremonia. Somos el único canal de televisión abierta que tendrá a Billie Eilish, a Chino, no me distraigas ya, por Dios, a Dua Lipa y muchos más. ¿Quiénes más? Pues tendrán que vernos para averiguarlo, pero va a estar... ¡Eduardo! Va a estar Eduardo. Mónica Noguera y yo le voy a ayudar, nada más. Ahí nos vemos. La música con Imagen se disfruta mejor. En exclusiva por Televisión Abierta. La premiación más importante de la escena musical la tenemos nosotros. Grammy Awards por Imagen Televisión, domingo 4 de febrero, 6 p.m. Y eso que habíamos dejado los Grammys hace años. Está acá. Sí, bueno, sí, pero bueno, los van a disfrutar ahora aquí en Imagen. Va a estar bueno. Pero bueno, ¿qué tenemos? Hablando precisamente de los Grammys, dudo mucho que esta canción sea premiada, pero con ustedes, el nuevo éxito de Araceli Arámbula. Por dos hijos.
los que tenemos a mi marido demando yo, porque no quiso pasarme el salario pa'l menor. Llegué guapa al tribunal y le dije al buen grito, doctor, mi marido no quiere, doctor, mi marido no quiere dar mi hora por el chiquito. Doctor, mi marido no quiere, doctor, mi marido no quiere dar mi hora por el chiquito. Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito, mi marido no quiere dar. Ok, ok, bueno, chiquito, me gusta esta canción. Está pegajoso, ¿no? Sí, está pegajoso. El tema. Como por arte de magia, el reggaetón ya no se me hace tan vulgar y tan naco después de oír esto. Bárbaro. Bueno, hay que tener al marido, dice que no quiere, porque dice que lo trae mugroso y llorón. Ya baña ese chiquito, señora. Canción me gusta mucho más que su otro éxito, ese de dejé a mi esposo maquillado de payaso. O sea, ese tampoco es. Sí. Pues pasa, ¿no? Esta forma de pelear por los derechos de los menores es la más rara y eficiente que he visto en mi vida. Bien ahí, ahora, Araceli. ¿Sabes qué? O sea, no seas así tú, güey, al que le están cantando. O sea, si no pagas por el chiquito, te van a entambar y ahí te van a hacer pagar por el chiquito. Pero a fuerza, güey. Yo que tú. Sí, yo también. Hay que ponerse al corriente. Bueno, si a ustedes, esas personas que no les gustó La Sirenita Negra, pues agárrese y prepárese, porque esta nueva versión de Pimpón le va a quemar la pista de baile. Reforma educativa dando frutos. Pero no entendí. La canción habla de Pimpón o de Tenoch Huerta. ¿Sabes? Exacto, yo también me quedo con la misma hora. Creo de los dos. Que me gusta mucho más esta canción que eso del riatón taquero. ¿Te acuerdas esa de el riatón taquero sacó su pistola y me dijo a soplas? Sí. El riatón. No iba así, güey. Algo está. No. O sea, y bueno, y con ese acto musical se llevó todos los aplausos del festival El Niño y Robar, mi pequeño delincuente. Gran festival, gran festival. Nada más vi el video y de pronto ya no traía cartera ni celular. O sea, nomás de verlo ahorita. Aguas, no sé si le pasó lo mismo. Creo que el chino tiene razón, el niño sí le va a la América, Ya lo único que faltan es que hagan Witsi, Witsi araña que teje su telaraña de robo a casa habitación. Exacto, una canción así horrible. Horrible. Feo. Bueno, Gabriela Graf, te toca volver a trabajar. Vamos con ella a los deportes. No lo puede todo, no puede ser campeón del mundo, no puede ser más feo que Messi y sobre todo no puede decirle que no a su mujer. Ve al mandilón más guapo del mundo, por favor. Que ya no estés tomando, te dije. Okay. Ahí está. Bueno, bueno, es que así es la vida, ¿no? Entre broma y broma, la amargada de su esposa se asoma. Ay, mira, eso no hubiera pasado si Cristiano se hubiera casado con otra. Sí, así es. Y también, hubiera dejado de tomar a tiempo, no lo hubieran visto así de feo. Pero te voy a decir una cosa, Gabriela. A Messi no lo tratan así, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque sí tiene una Copa del Mundo. Qué raro, ¿no? Con ¿qué? Tantos millones que gana Cristiano, uno pensaría que le alcanzaría para comprarse tantitos pantalones. Que no venga esto, Sofía, por favor. Mira, si usted no sabe leer labios, yo sí. Y ahí dice, o le bajas o nos mudamos a Miami, ¿eh? Bueno, es que esto es lo que sucede cuando te crees la cabeza de la casa, pero se te olvida que el que manda es el cuello, ¿no? El cuello del ganso. No. También. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, que ella manda para dónde va la cabeza. Bueno, vamos a cambiar de tema. A ver, ¿ahora qué hizo Faitelson? Desde su divorcio con José Ramón sigue provocando enojos. El tema ahora es, ¿qué va a haber si no se la cobran como banco enojado? A ver. ¿Cómo te fue en América, David?
Bien, cuéntame, cuéntame. Sí, 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 fui a la América hoy. ¿En serio? Sí, fue a la América. Fue a la América. O sea, siempre quisiste estar ahí pisando el césped. Son lujos que uno puede darse aquí. Entonces, pero bien, bien, pasé a desinfectarme después. No, no es cierto. Ay, sí, ahora resulta. Yo nada más me pregunto una cosa. ¿Oíste eso, Emilio? No, mira, lo que quiso decir es que se desinfectó después de lamer algunas botas ahí en Televisa. Ah, ya. Aguas, no vaya a ser que tú también tengas que emprender el vuelo del águila a otra televisora, David. ¿Sabes qué? Por andar de chistoso. Deberías, David Faitelson, de cuidar mejor tu trabajo, porque no creo que puedas regresar a ESPN después de cómo te fuiste, ¿verdad? ¿Con José Ramón Fernández? No hay manera, no lo recibe. No, Faitelson, te recuerdo que en el América tenemos buena higiene. Ni que fuéramos, no sé, los chinches de Pumas. ¿Por qué me estoy riendo de eso? No entiendo. Porque es verdad. Mira, el problema de desinfectarte después de ir a la América es que hasta el antibacterial ya se lo robaron. ¿Quién? El antibacterial. ¿El antibacterial? ¡Guau! Es leche de bacteria. El antibacterial. Oye, pero Faitelson se equivoca. ¿Y qué? No te infectaste, Faitelson. En el América fumigamos seguido para evitar liendres, por ejemplo, así. ¡Toma! Y no queda ni una. Ah, bueno, ya, ¡qué gusto está acá! ¡Que le vayas a la América, de verdad! ¿Verdad que sí? Gusto, ¡América, gusto. América! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Ya, ya, por Dios! Gracias, Gabriel. No te vayas. Esto va a estar bueno. Las hamburguesas de repente pueden ser muy repetitivas, ¿no? Hamburguesas. Pan, carne, verdura, pan. Uh-huh. Pero encontramos unas que antes de comerlas te hacen salivar extra con un toque de exquisitez. Con ustedes, la pupila de Alain Arteaga, Ale Ruizo. Nos cuenta todo respecto a esta nueva pieza digna de un Pulitzer. Adelante, Ale. Conocedor de qué importa si a usted le gusta jugosa y carnosa, esto le va a interesar porque el día de hoy me vine a la colonia Roma, a la Sociedad Mexicana de Hamburguesas, y se ven deliciosas, así que quédese para que se le haga agua a la boca. Y bueno, ahorita estoy aquí con Julián, que está armándose unas buenas hamburguesas porque los pedidos no dejan de llegar, ¿eh? Julián, cuéntame de qué van estas hamburguesas y qué las hace tan especiales. Bueno, esto es un concepto americano que tenemos acá nosotros, que la hamburguesa más que todo tiene el pan, el queso, la carne. Tenemos la clásica con una salsa Melilla. ¡Pruebe la salsa! ¡Estoy empapado en ella! La tenemos por acá. ¿La hacen aquí? Todo lo hacemos aquí nosotros, menos el pan y el queso. ¿Y tiene receta secreta la carnita o qué? Oh. ¿Me la vas a decir? ¿Para qué o qué? No, esa no se puede decir. Oye, y cuéntame, estoy viendo que cuando las preparas pones un relojito a lo de la hamburguesa. ¿De qué va eso? Sí, ese es el secreto. Eso es para que todos los sabores se vayan homogenizando. ¿Entonces tiene que guardar reposo? Todo tiene que guardar reposo durante un minuto. ¿Un minuto es el tiempo perfecto para que todo cuaje? Ok, el tiempo perfecto para que todo cuaje. Ya. Nadie le había estorbado a Julián en la vida como yo, Elia. Ya. Bueno, mira, Julián, ya me voy a salir para que prepare las hamburguesas y voy a escoger la mía. Pues me encantaría seguir platicando con ustedes, pero la verdad no tengo tiempo porque le quiero dar mataraca a esta hamburguesa porque está buenísima. Así que no se quede con el antojo y venga acá a que Julián le prepare unas buenas delicias. Muy buenas, la verdad. Qué rica. Te va a haber encantado, ¿no? ¿Está acá a ti que te encanta la vergruesa?
La carne entre tus... Bueno, vamos a dejar eso ya en paz. Dejémoslo de ese tamaño. Y ahora, en Imagen Televisión, estamos realmente de estreno porque tenemos la temporada final de Pecado Original. No se la pueden perder. Porque tú lo pediste, regresa el vibrante drama. No funcionan los frenos. ¿Qué? Que dejó en suspenso a todo México. ¡Agárrense fuerte! Descubre las consecuencias de este brutal giro del destino. Pecado Original, temporada final, 29 de enero, 6:30 p.m. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a estar buenísima! ¿Viste? Y ahora, ponga usted atención, por favor, al siguiente video y responda a la pregunta. ¿De qué estaba hecho ese muñeco? ¿Del lado oscuro está atrás? ¿De helado de vainilla ni la muelas? ¿O de nieve verdad eso que decís? ¿Nieve verdad? Bueno, descúbralo al volver aquí. ¿A qué importa? Desde el corte les hicimos esta pregunta. ¿De qué estaba hecho ese muñeco? ¿De helado oscuro está atrás? ¿De helado de vainilla ni las muelas? ¿O de nieve, verdad eso que dices? A ver, vamos a ver. Ay, de veras. ¿Por qué? Pobrecito mono. ¿Qué te hizo? ¡Tómala! ¡El karma existe! Y con esa inesperada azotada, seguro que la mujer se quedó helada. Sí, yo también me quedé helado. Bueno, nos vemos la próxima Navidad, señora.